Hola. 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 Somos Durga Pasago. Estamos en el barrio de... De La Habana. Gitano, el barrio de La Habana. Vamos caminando, les vamos a llevar al Parque Metropolitano. Es un lugar donde pasamos tiempo ahí. Ay, a veces se han humillado de más algunos, casi se vuelven locos, pero todos están sanos, vivos. No, yo esa vez sí me enfermé, pan. Pero ya está bien. Sí. Está bien, todo bien. Sí. No consuman drogas. No lo hagan. Cuiden sus drogas, son buen malas. Cuiden su mente. Cuiden, aquí es el tesoro más preciado, aparte del alma y el corazón. Dice que no vayamos tan pegados a la cama, entonces nos separamos un poco de la cama. Verás, Durga Pasago empezó hace ya unos 4 años tocando en vivo, es música experimental y hemos sido algunos integrantes, han pasado varios, de los cuales ahorita estamos en los que comenzamos, el Pablo, que es el cantante, yo Efraín, y ahora tenemos unos grandes músicos. José Sáenz en el bajo, Daniel Bardo en la batería. Tiene una cosa en la cabeza rara, cáchenme. Pero si le da pasó, el, ¿no? De la inteligencia. Qué verga, ¿verdad? Esa es la inteligencia, dice. Y tenemos a Santiago Vallas, que siempre fue nuestro sonidista, ahora está teniendo los teclados. Ahorita nos estamos dirigiendo hacia unos túneles que hay por acá. Bonito pasear y disfrutar de la naturaleza. Bueno, este lugar es súper importante para la banda porque algún día caminando por acá nos dimos cuenta que había inscripciones en las paredes, hay símbolos. Entonces, ¿vos cachas dónde? ¿Ustedes cachan dónde están? ¿Dónde era? Aquí ve, aquí está. Ahí está, ahí está. Ya, encontramos esto escrito en el túnel, entonces decidimos llamar a la banda Durga Pasago porque nos pareció que era un llamado, una especie de símbolo. Visita en Facebook, Twitter, MySpace y no sé qué más, SoundCloud también. Bájate el disco en internet, compra el disco.